soy el macho de Lagos, el padre de más de 20. Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente. Soy padre de más de 20, no se les vaya a olvidar. Y en esos 20 se encuentran el perro, el rayo y Solar, Ringo, Mendoza y Atlantis, y otros que andan por ahí. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla su amigo Jesús Reyes Máscara, año 2000. El macho del lago es el padre de más de 20. Hoy nos encontramos con un personaje muy especial que se llama Pedro, mejor conocido como el Cachorro Mendoza. ¿Cómo ve, mi Junior? La verdad es que estamos muy honrados de que una leyenda de su talla esté con nosotros. Queremos saber muchísimas cosas que el público también desconoce de Cachorro Mendoza, el ídolo de las multitudes. Muchas gracias, muy buenas tardes, y pues más que nada quiero mandar un saludo y pues a toda la atención que nos brindan ustedes, y pues aquí también con esos personajes tan grandes que me brindan hoy la oportunidad de platicar con ustedes. Oye, mi querido Cachorro Mendoza, Pedro, tu apellido... Jacobo Contreras. Pedro Jacobo Contreras, ¿dónde nace Pedro Jacobo Contreras? Pedro Jacobo nace en el pueblo Mezcala de la Asunción, Jalisco, el mero ribereño de la laguna de Chapala. Entonces de ahí pues me compongo con el hermano más grande, que es Ringo, Juan, Luis, Carla, y Silvino. ¿Cuántos son total? Somos seis. Seis, Seis de 13 quedaron seis. Okay. Carlita fue por la que nació el nombre de cuñado. ¡Anda! Ok, son seis. Seis. Seis hermanos. ¿Tus papás ya no viven? Difuntos, mi mamá Julia, mi papá Vicente Jacobo, mi mamá María Julia Contreras. Ahí en Mezcala, de niño, ¿qué recuerdas? ¿Fuiste a la escuela? Sí, fui a la escuela a cursar el primer año y pues me daba unos varazos el profesor porque era muy vago y me decía, oye, dice, ponte en paz y todo, pero nos daba unos varazos con pura barra de zorrillo y ya sabrás. Y te digo, entonces de ahí Pedro empieza a salir con su tío, en paz descanse, Tranquilino, a la leña, al cerro. Bajando del cerro nos íbamos a pescar. Yo no me metía al agua, ¿no? Pero él sí, a echar atarrayazos y yo juntar el pescado para la comida de la tarde, que pues ahora sí, el manjar del pescado que nos iban a dar. ¿Qué años tenía? ¿Cuántos años tenías ahí? Seis años y iba a la escuela, te digo. Pero de ahí, pues... ¿Cuántos años tenía Ringo ya en esa época? Pues él siempre me sacó... Tenía, que 11 años. Bueno, estaba chido también. Sí. ¿También iba con la leña? También iba con la leña, pero él se juntaba más con mi papá. Pero nunca lo subía al caballo, siempre lo llevaba atrás. ¿Y tú con tu tío? Y yo con mi tío. O sea que son momentos diferentes, ¿no? En los cuales... pues vivimos una niñez, pues te digo, mi niñez fue de campo y iba a la leña y pues qué te quiero decir, más que nada fue de la leña a la casa, de la casa nos íbamos a la laguna y allí nos íbamos a la placita, ya ves, a escuchar la bandita de ahí del pueblo. Y esa fue tu niñez. Esa fue mi niñez. Ya tu infancia, ¿y dónde la pasaste también ahí o te fuiste? ¿Ya estaba en el Guadalajara? No, todavía no. Mi mamá se fue y se llevó a Ringo y me quedé yo. Entonces, donde se lleva a Ringo, mi mamá pues tenía un padrino en una tortillería y ella trabajó con mi padrino torteando
junto con otras tías, mi tía Camila, mi tía Elvira, mi tía Ventura, ellas se encargaban de la tortillería, porque mi padrino tenía otra tortillería en San Juan de Dios. Entonces, le brindan a Ringo la oportunidad de entregar pedidos chicos de tortilla, y en un patín él repartía. Entonces me vengo yo de allá, de Mezcala a Guadalajara, y pues yo estaba chico todavía más, y me decía, ¿qué vas a hacer? No, pues aquí, me amarraban para que no saliera, porque no sé, es muy vago. Entonces, pues, me ponían a amasar la masa, ya veía cómo la amasaban, y pues empezaba a hacer bolas, y ya, pues se las repartía ahí. Y te digo, pues, te digo, siempre ha sido mi niñez así con toda la gente de, ya después con los de San Juan de Dios, de lo que pues uno vivió. Y te digo, no se me puede olvidar porque mi niñez siempre fue en el periódico, en el dando aseo al calzado, canasteando ahí, ayudándoles a las amas de casa que iban al mercado. Entonces, me brinda la oportunidad un señor que me decía, oye, ¿no quieres repartir hielo? Pues, bueno, pero era mucho peso para mí el jalar hielo. Me dice, ándale, vente. No, le digo, creo que no, mejor no le entro. Entonces, no me aventé al hielo. Y me dice otro cuate, dice, pues vente acá te ponemos al tanto de aquí para que nomás vengas con las canastas y todo lo que vengan a tirar aquí lo tiras aquí, desperdicio, pues tampoco me gustó. Y así seguí vendiendo periódico, Lágrimas y Risas, el Memín, peines, chicles, el periódico de Guadalajara, el Sol de Guadalajara. Y así seguí, pero Ringo ya había pasado una etapa en la cual pues también lo que vivió, ¿no? Se encuentra con el señor Velasco, el maestro de nosotros. Sí. Y le brinda a Ringo la oportunidad de trabajar con él. Yo seguí dando ahí en la masa y todo con mi padrino. Entonces, en los momentos disponibles, pues yo sí vendía los peines, los chicles y todo lo que nos pues lo que uno podía al alcance vender, ¿verdad? Pasa el tiempo, Ringo se hace acreedor al gimnasio. Le brinda todas las oportunidades del profesor y le dice, no, pues hazte cargo de esto. Y pues Ringo ya aventajado y todo, y pues conociendo ahora sí lo que tenía que entrar de mozo, mandados a los socios, tenía que atenderlos y todo. Pues Pedro seguía en San Juan de Dios. Entonces me voy a una papelería, cartonería, perdón. Sí. Y le pongo a ayudarle al señor, al cartonero. No me gustó también, era mucho peso ahí, todo. Entonces me dicen, oye, pues aquí te mira que esto. No, le digo, son puras pacas de muchos kilos. Dice, entonces, ¿qué quieres hacer aquí? No, pues yo le ayudo nomás si quiere a formar así las pacas de cartón y todo. Sí. Le digo, bueno, ándale pues, nos vemos mañana. Pero me encuentro otro amigo con los amigos de la infancia, el Ricardo, el Dago, el Chino, todos los que andaban, el hijo de Fidel Vázquez, el refere, único que tiraba box, guantes pues. Y me dice, oye, Mendocita, ya me empezaban a decir, pero no, ya le decían Mishima, y ya me decían, no, oye, que vete, canijo, mira que tú acá. Pues me empecé a hacer con ellos y me dice, vente, te vamos a dar una oportunidad que vengas acá, vamos a trabajar a Sears. Ajá.
y fuimos, pero a hacer periódicos nomás para publicidad de ellos. No, pues en ese tiempo, te digo, nos dieron como 9 pesos, se nos hacía mucho. No, sí, nos. No, pero desde las, ¿qué sería? De las 4 de la tarde hasta otro día a las 4 de la tarde. ¿Y ese ahí qué edad tenía más o menos? Tenía como 9 años. No, no, pero de todo modo era un buen Sí, sí, dinero. sí, sí. Y te digo, pero te digo, Ringo ya andaba ya, pues ya Ringo sí sacaba más por, te digo, donde vivíamos, rentábamos. Sí. Entonces ahí nos, Ringo ya sacaba más para, pues, para la renta, para esto. Y ya empezaba a llegar lastimado Ringo y yo decía, ¿qué le pasó? No, es que trae un dedo torcido, que una pierna, un tobillo lo trae mal, y ahí está mi mamá. ¿Qué te pasó? Es que me caí del camión, y no le quería decir. Me resbalé con el canasto y que no sé qué tanto. Pues te digo, y pasa todo eso. Entonces, Ringo se empieza a foguear. Lo conoce el señor Plata, paz descanse, promotor de la Arena Coliseo de Guadalajara, el señor Julián Sánchez igual. Ringo se hace de muy buenas amistades y le brindan la oportunidad. Pues empecé a cargarle la maleta a Rey Mendoza. Oye, no, y ya a Ringo lo traían ya porque era el maletero. Y donde le dice Ray, no, yo te ayudo y que esto y que lo otro. Y ya le dijo, ven muchacho, llévate la maleta, y que le decía a Ringo. Y yo, pues yo me quedaba afuera. Sí. Yo iba a ver la lucha, pero no me dejaban entrar. Y entrabas al último, ya como allá le decían, siempre le dicen el pichón. Pues yo entraba ya a ver la última lucha. No, pues allá mero arriba, ya estaba en gradas. Y yo veía a Ringo allá, pues que vendía, pues, el café, las papas, las tortas, todo. Entonces ya Ringo se hace de amistad de Ray y ya le empiezan a decir, oye, Mendocita, Mendocita, Mendocita. Pues Mendocita empieza agarrar, pues, como dicen por ahí, famita de que se juntaba ya con luchadores, ¿no? Lo conocían. Llegamos a la casa de ustedes ahí, que Muchas gracias. en la vecindad donde vivíamos, ya, ¿a poco tú eres luchador? No, yo entreno. Ah, no, usted no va a ser para nada, le decían, de los amigos más grandes de los que vivían ahí. Y decía un tío, el día que en paz descanse mi tío, el día que sea luchador, me cuelgo del árbol más grande. Y pues, ¿cuál fue? Que le dijo a un primo mío, en paz descanse, no se le olvidó y le dijo, ¿qué pasó, tío? ¿Cuándo se va a colgar? Y Ringo ya es luchador. Qué suerte tiene, ¿verdad? Qué suerte. Y te digo, y así fue, y pues ya quedamos así. Y cuando le brindan la oportunidad a Ringo, pues ya lo dejó al profe. Y llego yo con el profe. Y me dice, ¿tú qué haces aquí? Le digo, pues yo quiero bolear aquí. Dice, pero no sé, dice, ¿ves que ahí hay uno? Y estaba un muchacho que le decíamos el Oaxaquito, que era Pancho. La araña todavía no estaba, en paz descanse. Me dice, no, sí, déjelo. Dice, pero aquí te vas a sentar, ¿eh? No te vayas a meter para ningún lado. No, yo quería ver los que andaban echando maromas y todo. Sí. Todos me sacaban los zapatos y ahora ahí están. Y ya pues empezaba a dar lustre, ¿no? Y aquí están y dicen, oye, ¿me traes un mandado? Sí, señor. Ándale, me trae 4 litros de leche y ya. Así empecé ganándome la confianza. Sí. Cuando ya me gané más la confianza, me decían, ¿no quieres trabajar aquí? Sí, señor. Yo les decía, don diablo. Un Sí, diablo. don diablo. Ah, bueno, entonces mañana te quiero aquí temprano, a las 6 de la mañana, de 6 a 10 de la noche. Ahí comía, ahí dormía, todo ahí. Empecé
al rato, pues ya los socios se hicieron más amigos de, pues yo de ellos, ¿no? Más que nada, me dice uno de ellos, oye, ¿y tu hermano? Le digo, ya, ya anda más o menos luchando. Pues tú también, aviéntate. ¿O no te gusta? Sí, sí me gusta, pero no quiere mi mamá. No, tú échale, ándale. Y total que me dice Ringo, oye, ¿qué estás trabajando con el profe? Sí. No quiero que vayas a hacer tú nada, ¿eh? ¿Pero por qué? Si yo nomás traigo mandado. No, no, pero no quiero que vayas a entrenar. Bueno, así quedó. No, pero yo dije, bueno. Y una vez yo estaba así, dice, apúrate para que vea los entrenamientos. No, yo estaba ya viéndolos. Y que me ve el profesor, me dice, ¿te gusta? Sí. Pues apúrate. Y te vienes a echar maromas. No, pues que me brinda la oportunidad y ahí voy. Entonces, terminaba y ya estoy. Y ya me decía, ándale, súbete para que, porque estás en el baño, se van a bañar todos y no se vaya a tapar, porque estábamos al pendiente de la coladera, porque era chica. Sí. Entonces se tapaba y teníamos que estar ahí. Porque se hacían unas lagunas cuando se descuidaba uno. Total que ya quedó así. Ya, perdón. Y ya me dice, ándale. Ya después ya no me decía Pedro, ya me decía Mendoza, Mendoza. O Ringo, ¿no? Sí. Y sí, profe, dígame. Ve, tráete las tortas, ándale. Y bueno, dice, oye, ¿te quieres ir allá a la Coliseo a atender allá o te quedas aquí conmigo? No, yo me quedo aquí con usted. Bueno, entonces para decirles que mejor no. Me quedo con el profesor y llegan pues una barbaridad de luchadores que yo consideré, pues ahora sí llegó Colombo, el Faisán, que es Gilberto Meneses, varios del el Monarca, todos ellos ya estaban, yo estaba ahí también y ya, pues ya entrábamos a la Olímpica y todos y todos. ¿Y ahí qué edad más o menos tenía cuando ya estaba? Con... Ya como 13. Ah, entonces estaba. Ya estaba, ya te digo, porque el Ringo ya andaba luchando en las primeras. Hijo. Y a escondidas bien, todavía, no crees que voy acá. Pero ya andaba como Indio Mendoza. Indio Mendoza. Sí, y hasta que creo que el señor Plata le dijo, no, no me gusta ese nombre para ti. Total que así quedó. Llegué a ver a los mejores exponentes de la lucha libre como Los Espanto, Henry Piluso, Dantes, Muñoz, el Sonny War Club. El Gori Guerrero, el enfermero, digo, toda esa camada, a René, a Guajardo, digo, sí, a sí, Lagarde, ¿no? A Dick Medrano, digo, a todos los de Monterrey, a Rolando Vera, entonces todos ellos, era el profesor, era el imán que los atraía a todos. Oye, profesor, ¿qué quieres? Te invitamos a esto. Entonces el profesor siempre fue caracterizado como una eminencia de la lucha libre. Hasta ahorita sigue. Sí, digo, sigue latiendo, ¿no? Pero sí. Digo, los que entrenamos con él, pues nos sentimos así muy orgullosos de aquí como Máscara 2000, Carmelo y mi otro cuñado, que Dios lo tenga en gloria. Y pues ellos supieron de la talla de entrenamientos que era el profesor y que nos daba a todos lo que teníamos que hacer. A él no le gustaba que le, ya le sabíamos el pensamiento a él, como que se lo leíamos, ahora le quiero esto, y de una vez nos aventábamos. Y te digo, fueron, pues ahora sí fueron muchos momentos agradables, bonitos, que conviví con todos. Y todavía digo, aunque ya no están los que están, pero y los que quedan, pues aquí poco a poco ahí nos la llevamos bien. ¿A ti el Diablo Velasco te dio clases personalmente? Porque cuando yo llegué ya estaba
gran coche estaba a la cabeza y el profe nada más estaba sentado silbando. Shh, a ti directamente. A nos agarró a varios, nos agarró a ti te tocó. a mí me tocó. A mí me tocó a este, a Heredia, a Zambrano, de los diates. Pero el diablo contigo llegó a luchar O sea, Sí, entrené con, yo entrené con con el él. diablo Ajá, directamente. directo, cuerpo a cuerpo. Ah, ya, él te enseñó directo, Directo, directo. y es otra cosa porque te enseñaba, pues ahora sí que creo mejor, ¿no? 5 minutos cada quien nos agarraron. Y en esos 5 minutos, pues, digo, te sentías muy nervioso. Sí. Es como una prueba que estabas haciendo con él, porque muy duro. Estaba, no sé si te acuerdas, del burro. Efrén, el que era el. Sí, pues fue de mi época. Sí. Digo, pero te digo, 12, Él muchos. era de tierra. No, no, nada, nada, nada. Decían que era pariente de nosotros, pero no. No. No, nunca fue Sí, él fue nada. el burro yo le quité la máscara y luchó como el ángel del silencio. Ándale, Por ándale. cierto, por ahí anda. Ahí Sí. está. Ahí está ¡Qué la hombre! máscara. Ahí ¡Ah! está. Y te digo, son, pues ahora sí te digo, fueron muchos los que pasaron. Y te digo una ¿En cosa. qué año debutas tú? Yo debuto en el 74, en la arena de Tala. 74, entonces tú eres de la época de Carmelo. Sí, yo debuté en el 74 en la arena de Tala, Jalisco. Era una arenita chiquita. Mi debut fue contra, pero como luchador, porque me faltó una cosa comentarles, Sí, que me llevaron a San Luis Potosí de emergente y que le dijo al señor Plata, oye Ringo, que tu hermano está entrenando, sí, ¿y cómo lo ves? No, no, yo no sé, mejor usted véalo. Pues sí, dice, no la vaya a regar. Pues tráetelo. No, pues que me llevan. Y ya me subieron a la camioneta y pues yo, uno no llevaba ni para comer. Ya dijeron ellos, allá, vámonos, ándale. Ya donde llegamos a Tepatitlán y ahí se bajaron al mercadito, nos fuimos todos. Y ya nos fuimos a San Luis y me toca contra Pedro Anguiano, ¿tú crees? No, que me pone una. No, 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 no. Hasta me hizo llorar. Dice, órale, a ver si así o te quedas o le huyes. Hombre, me levantaba en seco. Yo quería agarrar, que tuviera agarradera la lona, porque me levantaba y ya le decía. Yo le decía al refe, al lobo humano, refe, ya quítamelo, no, 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 dale más para que se le quite, híjole. Híjole, no, pero te digo, me hizo llorar y a lo mejor eso fue lo que me valió porque pues seguí y ándale que mi primera cabellera viene contra Antonio Cruz. Toñito. Toñito Cruz. ¿Pero tú debutaste como Cachorro Mendoza o...? No, no, como Indio Mendoza. Ah, también. También, pero al señor Plata tampoco le gustó. Ah, Pero eso fue, el nombre me lo puso este Félix Mosqueda, en paz descanse. sí. Me dice, no, yo quiero que. Indio Mendoza, ándale. Pero aquí hay una cosa, yo quería ser enmascarado. Híjole, yo no quería ser así. Dije, no, hombre, yo quiero una máscara. Y me decía el Ringo, espérate, hombre. Yo le digo al señor Plata, ¿para qué te? Le digo, no, Ringo, es que yo quiero ser enmascarado. ¿Y para qué? Pues yo no sé, digo, pero es que, pues digo, uno está viendo al Ilusionado. rayo, al santo, al demon, a mil máscaras, todos ellos. Pues por eso viene la inquietud, ¿no? Sí. Y ya dice uno, hijo, dice, no, no, nádale. Pasa el tiempo, sigo luchando por ahí en todo el circuito del Bajío. Y me brindan la oportunidad de ir a la costa del Pacífico. Llegué a la costa del Pacífico en la segunda lucha contra Liano Fuentes, era el ahijado del señor Mendieta, en paz descanse. Me dice, ¿contigo voy a luchar? Sí, conmigo. Dice, a ver qué sabes hacer de los de Guadalajara. No, ¿para qué lo dijo?
que sube con su padrino y que le dice, oiga, creo que la regué. No, no la regaste, ya me dijeron. Bueno, le gané en dos. Lo rendía, en la segunda lo rendía fuerzas. Y ella me decía, ya déjame. No. Porque te estás burlando. Y en ese entonces estaba el Halcón, Astro Rey, Tony Salazar, el León Negro, el hermano del cobarde, legendario, Raúl, y todos ellos me decían, arrástralo. Pues arrástralo. Le puse una rastriza buena. Y seguí hasta Tijuana. Y se enferma, va Blue Demon, y se enferma Blue Demon. Dice, oye, pues tráete a ese muchacho. Pues me suben a mí y ocupo el lugar de Blue Demon. Andaba muy malísimo de los bronquios. No, pues que me brindan la oportunidad. Y pues de ahí llevaba, de contrario, llevaba a Tony Salazar, al Astro Rey y al Legendario, contra el Halcón y otro ahí que subieron. No, pues con eso. Para arriba. Pues yo llegué. Ya llegué yo con los programas a Guadalajara. Mire, señor. ¿Qué? ¿Y eso qué? No, sigues volviendo a lo mismo. Volví a mi lugar otra vez de la preliminar. Le digo, bueno, ni hablar. Así seguí. Me encuentro de rival a la Araña Atómica. Nos enfrentamos máscara contra cabellera y me gana. Me ganó en San Luis. Espero que me crezca el pelo y lo vuelvo a retar. Le dije, ahora sí, en Aguascalientes. Me vuelve a ganar. Le dije, no. Ahora sí, no doy una. ¿Y qué le decía a Ringo o no le decía nada? Me decía que no me aplicaba. Le digo, Ringo, yo me aplico. Por eso ve el lugar donde estamos. Luchamos en las estrellas. Luchábamos arriba de todos, porque era un programón los que se llevaban. Fíjate, llegó a ir el solitario en la semifinal. Hombre. Y te digo, pues creo yo, la confianza que nos tuvieron los promotores de brindarnos el lugar. Aparte porque la gente, porque creo yo que el papel lo desempeñamos al pie de la letra. ¿Y con la Araña sí le pudo posteriormente quitar la máscara? Nunca pude, fíjate. Sí, hijo. Nunca pude porque, pues ahora sí ya. Pues se murió, dices. Se murió. Y ya que le dijo el faraón, ahora sí enfréntate al cachorro. ¿Qué ahora sí me la quita? Mejor no. Y les daba una risa. Y dice, no. Entonces, me brinda la oportunidad de venir a México. ¿En qué año llegas a México? En el 75. Ah, un año duraste ya nada más. Ajá, sí. Y en el 75 llego aquí y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Te acuerdas del Troyano? Sí. Me dice que le dijo Don Salvador a Ringo, oye, Ringo, ¿y tu hermano cómo está? No, pues ahí se anda. Dice, ya tráetelo. No, pues usted mejor. Y que le dijo al Troyano, ¿cómo ves a Cachorro? No, pues usted mejor lo ve, chavo. Bueno, ándale pues. Llego aquí un domingo de junio del 75, a la Arena Pista Revolución. Me presento con Rafael Salamanca en paz descanse, y a los Escorpiones también en paz descanse, contra ellos. Una lucha muy, muy movida y muy bonita. Ganamos. Entonces me dice Rafael Salamanca, me dice, oye, el martes vamos a la Coliseo, ahí tienes que entregarte, porque la gente es muy conocedora, no es como la de aquí. Bueno, no, pero pues ahí iba Rafael Salamanca, Estrella Blanca y un servidor, Leo López, el Polaco, y Irazú, no, perdón, Doctor O'Gorman. ¡Hijo! ¿En qué lucha iba? En la semifinal. No, pues yo creo que caí con el pie parado, porque desde que llegué
Me recibió muy bien la gente y pues de ahí. Pero ya con el nombre de Cachorro. De Cachorro. De Cachorro. Sí, ya, porque te digo, fue cuando pues ahora sí se inclinó la balanza más a mí porque llegué yo, dice, pues apúrate para que hagas pareja con Ringo. Entonces Ringo andaba muy fuerte de pareja de Ray. Y creo que, pues, como que a Ray no le agradaba tanto la idea de que Ringo estuviera al lado de él. Dice Ringo, oiga, don Salvador, yo creo que como que no le agrado a Ray mucho así de pareja. Bueno, vamos a ver. Dice, no te apures, ahí viene el otro. Ahora yo. No, se quedó el tiempo, y llegó. Me dice, ándale, que vas a ir conmigo de pareja. Máscara Roja, Bruno Victoria y... Ah, Tony Salazar. No, pues de ahí. Seguimos. Sí, ya con Ringo. Dice, échale ganas, porque yo no voy a poner el lomo por ti. Le digo, bueno, está bueno. No, sí. Y dice, bueno, pues en tercias fuimos las tercias buenas. Me acuerdo una mancuerna que hicimos de un cuarteto. Máscara 2000, Solitario, Ringo y yo, ¿verdad? Sí, vete una foto. Ándale, y te digo, sí. Son momentos que no se pueden olvidar porque... Sí, pero cuando yo llego a México, tú y Ringo eran las figuras de moda, porque Rey Mendoza ya se había ido al toreo. Sí, ya, por eso me juntaron con él, porque ya Mendoza ya había ido, hubo la desbandada de luchadores de la Arena México, que se fue al toreo. Entonces, cuando ya pasa eso, pues ya me juntaron más a Ringo. Y dice, no, pues órale. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron a Ringo y a Cachorro. Sí. Y empezamos con Divino Roy, Adorable Rubí. Les ganamos. Tanto Ringo... ¿Qué le ganaron? ¿Campeonato Cabellera? Cabelleras. Le ganamos Cabelleras. Ringo ya se entendía como campeón. Nacional o mundial, llámese, tuvo mucha trayectoria como campeón, y pues ahora sí, entonces ya venía, ya llegué yo, ya tenía el nacional y el nacional de parejas, el mundial, ya teníamos un colgadero de cinturones ahí, y llegaban todos los muchachos ahí, oye, Ringo, préstame no, órale, pídanselo ahí los que quieran. Dice, oye, los cinturones que ganaron, no, un cinturón así como lo ganas, lo pierdes arriba, así que no sabes si en qué momento vas a perder tu cinturón, o tu máscara, o tu cabellera, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo tengo muy, muy presente una lucha de 100 caras, Carmelo, que se enfrentó a Conan, carrera contra carrera, ¿no? Ah, sí. Y creo que el cuate no supo respetar. No respetó la pérdida, apuesta. La apuesta que se enfrentó. Entonces, la lucha libre no es un juego. No. Siempre tiene que ser recto. Y más que nada, tú tienes que saber qué es tu responsabilidad como luchador. Sí, de hecho es lo que hemos estado hablando en diferentes entrevistas. Que la palabra es muy importante y cumplir lo que más se acuerda. Más que un papel. ¿Por qué? Porque tu palabra es la que va a valer siempre donde quiera. No es que papelito habla, no. Aquí el que va a hablar eres tú. Porque la mejor carta de un luchador es tu presentación. Ah, es que me va a recomendar él. No, a ver. Y el que recomienda dice, oye, no, pero yo nomás dije que así. No, tú dijiste que este muchacho era muy bueno. Y adora, no sirve arriba. ¿No? Sí. Y entonces creo yo que, o veo yo, que siempre ha sido así, la palabra. Y la palabra de ti y de todos es la que vale. Ahora, yo tengo una duda. ¿Cuál fue el primer campeonato que aportó el primero? El primer cinturón que yo gané fue el de el Nacional Medio, que se lo gané a Sangre Chicana en la Arena México. ¿Qué sintió cuando tuvo? Porque de hecho hay muchas preguntas del público. ¿Qué sentimiento es el que cuando ya tienes el cinturón, lo que tanto has trabajado? Más que nada, digo, fue una eliminatoria donde tuve que pasar por el Supremo, Tony Salazar, Dardo Aguilar, que también lo metieron ahí en paz descanse, y ahora sí fueron varios a los cuales
Bruno Vittoria también estaba ahí. Entonces, esa eliminatoria fue para sacar retador a Sangre Chicana. Pues Sangre Chicana ostentaba el título medio nacional. Y me quedo yo al último. Y me enfrentan a Sangre Chicana. Tuve que pasar por todos. Sí. Y cuando me enfrento a Sangre Chicana, me dijo Ringo, oye, ¿te vas a enfrentar contra aquel? Le digo, sí, ¿verdad? Pues échale. Pues, cuando... Ahora sí, como dicen por ahí, estrené una llave ahí con él que ni yo me la esperaba. Una gorra invertida, que daba una vuelta y los agarraba arriba. Y ándale que con esa le gano. No, cuando gané empecé como toro a echar reparos y todo. Y ya que cuando gané, llegó Ringo y que me abraza y ya todo. Y no, pues toda la gente, pues, digo, es una alegría tan enorme que sientes que te reconoce la gente tu mérito. Que pasaste ante muchos. Y más que nada que él mismo te dijo, el mismo Chicana dijo, me ganaste en buena ley y te felicito. Gracias. Por eso yo perdí muchas cabelleras, campeonatos, y yo digo, no. Al contrario, dice, me enfrenté a un luchadorazo también que me ganó. Y hay que saber reconocer que también hay cualidades y jerarcas también, ¿no? Sí, es lo que estábamos también viendo, que respetan mucho las jerarquías. En la época que les tocó, se respetaba mucho la jerarquía de luchador. Hasta el mismo luchador sabía quién era la estrella y cómo iban posicionados en el cartel. Bueno, aquí también había otra cosa que en el vestidor. Uno ya sabía el lugar donde te ibas a vestir. Allá se vestía el preliminar, el de la segunda, el de la tercera, el de la semifinal ya estaba aquí, pero los estrellas estaban ahí. Todos, ¿eh? Sí. Una vez estábamos Ringo, el Santo y yo en la Arena México. Y llega Atlantis y le abre el profesor, el Santo. Dígame, ¿qué se le ofrece? Voy a vestirme. No, compañero, vaya, busque, hay muchos camerinos. Dice, no quiso que yo me vistiera. Y no, era muy celoso el señor, tanto Demon como él, mil máscaras. Y digo, uno que convivió con ellos hasta en cuarto, pues, que estábamos ahí. Oye, ¿qué vas a comer, hermano? Digo, mil máscaras siempre ha sido un hombre muy preparado, carismático y pues más que nada conocedor y todo, pero, y pues ahora sí, el trotamundos, ¿te imaginas? Y cuando uno anda aquí, anda por allá, pero un luchadorazo, así como te digo, así como los Dinamita, los Mendoza, los Espanto, los Guerrero, para mí han sido unos grandes personajes que le dieron un realce muy grande a la lucha libre mexicana. Llámese parejas como, ya sean pareja, en tríos, infernales, ¿cómo te quiero decir? En relevos también, sí. de relevos, todo. Entonces, yo veo que hay mucho luchador que sí pueden, nomás necesita, creo yo, el empujón de él mismo. ¿Para qué? Para que sientan esa alegría, esa entrega, y que la gente les reconozca el trabajo también que van a hacer. Porque no nomás, como tú lo acabas de decir, hay luchadores de antes que sí respetaban las jerarquías. No, todavía se puede, se salva todo, pero también tienen que prepararse al máximo. Sí, es lo que estamos viniendo diciendo durante varios programas, que igual es que no conoce, hay gente que es nueva, que no sabe, que no viene de familia luchística o que no conoce nada, y por eso es como que esa confianza. Yo creo que a partir de estos videos, tanto compañero como la misma gente se está dando cuenta de lo hermoso del deporte, tanto dentro por fuera, ¿no? De que un mismo luchador
respeta a su contrincante, que reconoce la calidad de su lucha. Y es algo muy, muy padre. Ahora a mí me surge una duda muy importante. Ya que ya es campeón, ¿no? ¿Qué sentimiento viene a la familia, a su propio hermano que al principio le dijo que no entrenara? ¿Qué es lo que le dice cuando ya se vuelve campeón? Ahí te va. Cuando yo gano el campeonato nacional medio, adentro del vestidor me dice, ya eres campeón. Dice, pero todavía no llegas. Ahorita es como una lucha que hiciste nada más. Dice, te hace falta sostenerte. Y para sostenerte tienes que ganarle a muchos. Que te va a costar. Muchas cosas te van a pasar en tu camino, vas a ver. No van a creer en ti, que este y que el otro. Todo. Pero no les hagas caso. Tú échale. Y me dice allá en tu casa. Muchas gracias, maestro. Me da mucho gusto que hayas ganado el campeonato, porque así vas a ver que vamos a estar más juntos todavía. Oh, le digo, pues yo te agradezco pues también a lo que me has dicho tú, a lo que, pues ahora sí, a la gente que con el paso del tiempo te enfrentaste y vas adquiriendo esa confianza y esa, pues ahora sí, consolidarte ante ellos, ¿no? Y todos ellos, creo yo, que están, por eso estuvieron, y que ya no están, pero que te sirvieron, no de trampolín, sino que de un reconocimiento que sí te supieron valorar tu desempeño dentro de la lucha. Y la alegría más grande fue cuando llegué a la casa de ustedes en Guadalajara, no, que hasta con fiesta me decían, y porque ganaste el campeonato, y Ringo con el otro, porque también él le ganó a Joe Polardi allá en Guadalajara, y Don... Cuando esa lucha fue con Joe Polardi, estaba Mickey Laure y su esposa en paz descanse. Y estábamos todos ahí, me dice Mickey Laure, ¿qué van a hacer? No, pues nada, le digo, gusta ir a comerse un pozolito. Bueno, vamos. No, ya estaba la casa llena. Y ya cuando ya estábamos ahí, ya saludaron a mi mamá en paz descanse y todos. Ringo, qué bueno que le ganaste a ese güero y que sabe qué tanto. No, pues ya llegaron hasta artistas y todo. Y, Ringo, ¿cómo estás? Y todo. Ya a todos nos saludaron bien suave. Y llega Blue Demon, porque también luchó Blue Demon. Sí. Y nos dice, miren, ahí viene el señor Demon. Ya lo pasamos, siéntese, por favor, y todo. Y donde lo sentamos, yo creo que pues, se sintió en confianza, se la quita. No, pues, dice, al cabo aquí todo es confianza. Fuera gente del pueblo, ¿verdad? Y ya, pues ahí estamos. Mickey Laure pues, se sintió pues, halagado de convivir la primera vez con nosotros. Y desde ahí empezó a nacer una amistad muy grande. Como con Máscara 2000, como con Carmelo, su hermano. En paz descanse mi cuñado, Universo. ¿Mickey Laure? No. Mickey Laure es el rey del trópico. Mickey Laure y sus cometas. De aquellos años. Digo, fue... La canción que le veo, ¿cómo se llama? Ah, La cosecha de mujeres. Tiburón a la vista. Ándale, ándale. Y luego los borrachos son ustedes, los luchadores. Y entonces te digo, son, pues ahora sí, son momentos, cumbres que vivimos al lado de él. Oye, Cachorro, cuando yo debuto en Guadalajara, yo debuto como técnico, obviamente, y hago trío con Mendoza, y todos los domingos que luchamos en la Arena Coliseo de Guadalajara, de ahí siempre nos íbamos a la casa de los Mendoza, siempre había unos fiestones, carne asada y mujeres. Pues, llegaban todos. Es que te digo, te vuelvo a repetir. A lo mejor teníamos ese carisma con la gente que venía con nosotros y nunca la despreciamos. Un taco, órale, sírvales. Entonces, eso fue lo que habló más todavía de nosotros. Sí, yo de hecho, yo tengo una experiencia que cuando yo los llegué a ver luchar, la gente se va volcada hacia ustedes. Es algo que cuando yo empezaba como amateur, ver esa.
ese cariño que le tienen hasta el día de hoy, hasta el día de hoy es impresionante. Yo me quedo sorprendido con ese carisma que tienen, aún estando las estrellas de del momento. O sea, ustedes son gente que atraen a multitudes, por lo mismo, por lo que acaba de decir, por la esa humildad y la sencillez, más que nada, ¿no? También que, pues, que uno transmite y la gente dice, no son como lo decían ellos o la gente, ¿no? No, es que no les saludes a ellos porque ellos son así. No. Digo, él lo acaba de decir, muchas mujeres, benditas ellas, vengan. Qué felicidad. Eso. Tengo una anécdota yo con el cachorro, este Junior. Sí. A lo mejor el cachorro ahorita no se acuerda, pero ahorita se va a cortar. Vicente Fernández siempre fue amigo de toda la vida y de Ringo y de cachorro, creo que los cachorros más norteños, ¿no? Y vamos a luchar a Guadalajara. Y cuando, ya ves que nos trasladaron como en un camioncito al avión, llego yo al camioncito y me meto y veo a cachorro, Alfonso Dantes, Américo Roca. ¿Con quién crees? Con Vicente Fernández. Y puta, de que lo conozco ahorita, porque pues ya digo que no estaba con mis compañeros. Ahí te va. Pero me da pena, me voy para allá, me voy y me siento por allá retirado y la cabeza no va a conocer. Y Américo Roca dice, viejo, ese que está ahí te adora, que no sé qué, que así llámalo. Y llego ahí con él y. Y ahí lo conozco, yo creo que Cachorro ya lo conocía, no sé de cuándo. Tú eres amigo de él y de muchos norteños, ¿no? Sí, te digo. Y esa vez que lo que platica Máscara, nos subimos aquí al avión, aquí en el aeropuerto. Sí. Iba Dantes, iba Américo, Lismar. Lismar, no me acordaba de Lismar. Lismar también, sí, para descansar. Sí. Bueno, unos ya fallecieron. Yo no me acordaba de Lismar. Sí, y yo, y tú. Sí. Y nos invita, llegó en medio cruzón. Se echó unos copetines y todo, y nos invita, vénganse, yo los invito. Ok, nos fuimos un rato ahí a la barra y todo, el que no tomaba refresco o algo así. Ahorita nos vamos a ir al avión y quiero que todo, y ya le, y entonces dice Lismar, ¿quién es ese señor? Chente, decía, ¿y quién es ese señor? Chente. No, dice, pues aquel le vio el Rolex, viejito, dice. ¿Y quién es? Pues Chente Fernández. ¡Ay! ¿Qué? Y se quedó los lentes. ¡Oh, ya llegó! No, mira, Vicente, aquí tenemos un admirador tuyo, muy grande y todo. El Américo se encargó de presentarlo bien. No, él te adora, no, toda tu música la tiene y todo. Oye, qué bien, ¿eh? Oye, no, ¿cómo no? Y cuando vi que se quitó el cinturón y se lo entrega ahí personalmente. No tengo que darte, pero mira, para que veas que nuestra amistad es, ay, joder. No, pues más lo creció acá. Dijo, cuando le dijimos, ahorita nos vamos a ir a comer a la casa. No, es que nos vamos a ir a luchar. No se podía. Y dice, no. Búscame donde yo esté, ¿verdad? Búscame. Ya ves. No. Y que le platico a Ringo. Oye, ¿cómo ves? Vicente engalanó postura con Vicente. ¿A poco? Sí, ya. Hasta le regaló un cinturón. Ay, cara. Uy, qué bien, ¿eh? Dice, no, pues allí empezamos. Pues ya Ringo y tú ya iban a varios lados, ¿no? Sí, a verlo. A verlo, no. Digo, pues ver un personaje de esos también. Y te digo. Pero también tuyo era tu amigo Los Bravos del Norte, ¿no? Ah, sí, te digo. Chacho, Eliseo y Ramón. Todos los cantantes de Ramón. De esa época. Los Toños, Toño Coronado, Toño Sauceda. Mario Marichalar y Eliseo siempre han sido voces características de Ramón Ayala, tanto Invasores como Lalo quién, Mora. Lalo Mora, pero ¿sabes quién también se lo da? Cornelio Reina era íntimo. Ese era el íntimo, sí. Porque el compositor, el papá. Sí, sí, muy sí, amigazo sí. Que nos hizo el honor sí. De ir hasta Mezcala. Y dijo, me gusta el pueblo porque está muy bonito y esto.
le gustó mucho y empezamos a entablar amistad. Y dentro de la amistad, pues ya también íbamos a verlo y aquí allá, y allá, y ya salió su hijo, Beto Reina, que ahora era, paz descansen, Cornelio Reina Jr. Y entonces, pues todos ellos, digo, merecen, Dios los tenga en gloria y todos, y pues más que nada agradecimiento con ellos, porque también ellos fueron unos creadores de la música, tanto como los Alegres de Terán, los que surgieron ahora, Pesado, Intocable, todos ellos, ¿no? Digo, sí, han pasado con nosotros como amistad grande. Sí. Y nos conocen, Lupe Bronco, Carlos y José, los cadetes de Linares, todos ellos. Te digo, tenemos muy bonita amistad con ellos. Qué buena onda, es algo que el público igual no sabía y ahorita se está enterando. Sí, que... te digo, y entonces, a veces digo, no preguntan el tema porque... ¿Por qué? Porque no viene al momento, yo creo. Pero cuando uno ya dice, ay, qué bueno, que la gente dice, bueno, pues sí. Entonces a ellos les gusta mucho la lucha libre. Son aficionadazos al deporte. Vicente no puede porque no lo dejan en paz. Sí, sí le gusta mucho. Sí, sí, nos contó esa. Entonces te digo, él quisiera estar presenciando una lucha. Desde el momento ahí que está viendo, se pone lentes y así está. Pero es lógico, es ilógico, porque la gente luego lo conoce. O el chismosito, ahí va Vicente, me dicen, como Lismar. ¿Qué? Y te digo, entonces son cositas que... Oye, cachorro, ¿y ya que es del extranjero? Pues sí, me aventé Chicago, Los Ángeles, Texas, nada más. ¿En otro país? No, ya no. Es igual que yo también. Dice que él ya no trascendía más. A mí tampoco. Me gustó, no, tampoco. Bueno, te digo una cosa, mi México no lo cambio por nada. Sí. Porque yo, ¿cómo te quieres decir? Yo vi las cosas que con mi gente que vive allá, trabajan toda la semana, sábado descansan, pero todos en su casa. No salen. Sí, es feo. No, entonces, cuando ellos salen, en algún momento salen a la marqueta, dicen, nada más, y se regresan. Entonces, te digo, de la casa al campo, y del campo a la casa. Y el que no, pues que yo trabajo en una tintorería, otro que así. Te digo, porque yo tengo primos allá y El indio Mendoza. Sí, el Indio Mendoza es un referee, sí, que sangre, ¿no? Ajá, y mi primo Alas de Oro, no, que les mando un cordial saludo aquí, donde quiera que se encuentren, ya saben, échenle ganas, y ellos allá, pues, su vida está hecha ya con ellos, ya, como dicen, para acá vienen nomás a pasear, pero la vida de ellos ya está hecha, ya es como si se vinieran para acá, es como volver a empezar. Y allá ya sí tienen, y nosotros igual, al irnos para allá, volver a empezar y pues ahorita como están las cosas, creo que no, mejor quedarte en tu casa ahora sí. ¿Sí? Cachorro, ¿tú sigues luchando? Poco. Pero sigue, estás activo. Sí, estoy activo. Independiente. Independiente. Para cualquier contratación contigo, digo, esperemos que ya... Estos, no sé, meses. Para cuando la entrevista salga al aire, ya tiene que estar todo activado, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya. Sí, entonces, Dios mediante que ya no más pase esta cosa que, pues ahora sí que nos detuvo a todos. Sí. Pero yo creo. Pero sigues sí, 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 sí. Otra cosa, tú no vendes máscaras porque no tienes máscara, pero si alguna persona que es coleccionista quiere coleccionar la máscara, yo... No, pues se colecciona las zapatillas. Sí, tengo el calzón, chamarra, la cinta, todo lo que coleccionan, grandes coleccionistas, exacto, estamos a la orden, ya saben, lo que se les ofrezca del personaje de Cachorro, Ringo, Máscara, Universo, aquí el Junior y el otro Junior y todo. A ver, el Cachorro Mendoza,
Somos de la época, claro. Yo creo que ya me enamoré de la lucha libre, a lo mejor antes que yo empezara, porque fue la que yo conocí con el Santo y todos esos luchadores famosos, y también de la que yo estuve vigente. Ahorita, bueno, ya no estoy vigente. Digo, ya no, sí estoy vigente, pero ya no estoy actual. Yo no estoy en este cambio que hubo en la lucha libre. ¿Tú qué opinas de este cambio que ha habido o lo ves igual? Te voy a decir un cambio muy radical a el actual y al pasado. Yo veo que a muchos luchadores, no sé qué les ha pasado, atentan contra su vida. Digo, te voy a decir un caso muy, sí, muy, muy particular que vi. Me mandaron los videos en la Arena San Juan de los muchachos que se han muerto y que se avientan desde el último. Le digo, ¿qué pasó? Le digo. Pero están imitando, creo que al que sube, ¿cómo se llama? El que le dice, el Tarza. A Tarzán. Porque hace cosas así. La liana, pero ese no. Se salen del contexto. Esto es, no traen la liana. Ahí se avientan. Vi uno que cayó desde el segundo piso de la Arena San Juan y todavía se levantó. Y todavía creo que aquel cuatro lo iba a levantar y le ganó. Y le digo, válgame Dios. Entonces, cambios han fracturado mucho a la lucha libre de antes. Porque los muchachos carecen de, hoy lo viene, de enseñanza, de humildad. Y más que en ello, de su persona, que son, no son agradables, son muy arrogantes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los enseñaron al vapor. No hubo un acercamiento al maestro. Oye, ven, como nosotros, el Diego Velasco, que sí luchamos cuerpo a cuerpo. Entonces a ellos no. A ver, échate una maroma. Ay, qué bien te salió. Échate otra. Y te salió. Entonces, ¿sabes qué? Sí. Ahora, digo, que me disculpen, pero yo no les llamo luchadores. Yo les llamo acróbatas en la lucha libre, porque yo no le veo a los luchadores actuales, yo no les veo, yo nunca les he visto una llave, puro conteo de espalda. Una llave no se les he visto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no la saben poner o no hay, dice que no hay repertorio dentro de ellos, pero la lucha libre tiene que manejarse. Si no te salió esa llave, hay muchas para que metas, y en cada caída tienes que poner tres llaves, al último pon las que quieras, pero tienes que saber que diga la gente, si sabe. A nosotros no nos van a preguntar, el público es el que se va a encargar de poner a cada uno en su lugar. No, ahora me dicen, no, es que ahora puro volador. Yo qué les puedo decir. Ellos lo están viendo. Pasa un cuate y me dice, oye, vi al Superastro, al Solar, al Terry y al Negro Navarro. ¡Qué luchón! Y le digo, sí, lucha de maestros. Y que volvieron a ir. Dice, no, ya aburrieron. ¡Qué la cara! Entonces, ¿qué quieren, verdad? Le digo, pues sí, le digo, es que a lo mejor ellos son de una lucha, ¿no? Una lucha nada más y ya lo hice la lucha y la gente le agradó, pero a lo mejor los engolosinan y a ver, hay que meter los otros, y ya no, la gente tiene que haber otro cambio. Digo, y es válido, digo, ayer como ayer y hoy como hoy. Sí. Así es. Digo, yo no puedo decirle, oye, tú, fulano de tal, no. Él así está, y así es, así tiene que ser. Y ni él se mete conmigo, ni yo me meto con él. Al contrario, es un respeto. Si es luchador, ok, es el luchador y se acabó. Ahora tenemos una dinámica para finalizar los videos, pero creo que ya como que al público le ha gustado, no nada más es el consejo para mí, sino para cualquier gente que va a iniciar, un consejo como para mi debut, ya como Máscara Año 2000 Junior. Un consejo que me sirva para mi carrera luchística. El mejor consejo para
para ese nuevo personaje que viene, que te respetes a ti mismo, que respetes a tu público y que respetes siempre a la persona que nunca vas a defraudar, a la que te está dando un nombre. Y siempre tienes que respetar al luchador arriba del ring y siempre tienes que estar al margen, oílo bien, al margen de constante, de que tú vas a decir, yo estoy preparado. Entonces nadie te va a decir, no, este muchacho no sabe ni la A, no. Ponle que no sé la A, pero hasta la mitad sé. Pero siempre vas a estar, eres tú y nada más. Y todo tiene que ser reconocido, ¿por qué? Porque tú mismo te estás dando a valer de lo que vas a hacer y de lo que estás próximo. Yo te brindo desde aquí mi confianza y una bendición muy grande, que dentro de la lucha libre vas a lograrlo porque tienes con qué y tienes a unas personas que te han ayudado mucho, como lo es Ringo Mendoza y Máscara Daniel. Sí, de hecho, algo que el público, yo le he dicho en diferentes entrevistas que la verdad han formado parte muy importante en mi vida, tanto Ringo Mendoza como Máscara Año 2000, porque ellos me pulieron. De hecho, platico la anécdota cuando me escapo a luchar a escondidas con ustedes. Ah, ¿sí? Y entonces, pues sí, la verdad que yo tengo mucho aprecio hacia su familia y muchísima por... O sea, yo sé, estos consejos siempre me lo han dado durante toda... Siempre que nos veamos siempre me da este consejo, pero es bueno para el público que lo sepa, que estas palabras tan importantes, la verdad a mí siempre me mueven porque yo los quiero mucho a toda la familia. No, yo lo sé, digo, y más que nada te agradezco y les agradezco el momento porque tanto tú como tu hermano han sabido estar al pie de la letra con ellos y eso creo yo que habla muy bien de ustedes. Y siempre van a estar al lado de nosotros y en lo que se ofrezca y, oye, profe, si no están ellos, estoy yo y estamos para ayudarnos unos a los otros. Oh, muchísimas gracias. Para contactarlo, para los coleccionistas y para la gente que quiera adquirir algo, ¿quién maneja redes sociales o directamente el teléfono? Directamente el 55-39-95-1703, que estamos a la orden. De todos modos, vamos a dejar aquí su número para todos los coleccionistas o gente que quiera adquirir un producto oficial de Cachorro Mendoza. Ahí pueden contactarlo por el número. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Eso es todo. No nos fallen.